No me quemé, te muriendo porque un ratito me... Baby, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención. Nena maldición, ey, nena maldición. Boca fría como la nieve, me congela tal el alma. Si me toca sé que me llega la mierda ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Esta llamo como se debe, vela con sin un problema. Yo sé lo que siente, sé muy bien lo que siente. Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre, baby. Yeah, yeah, I'm sorry, but yeah. Somos la Barbie, yeah. Conformada por conejo y el chato, yeah. Aunque no tengo la nariz chata, pero digo mucho chato, yeah. Hola, Barbies, ¿cómo están? Aquí, como siempre, reportando sintonía, el conejo y el chato. Pero, ¿sí se dan cuenta que no vino para acá y usted para allá? Yo solo quiero saber hoy y si me quedo o me voy. Hay veces que no puedo más, siento que llega el día de hoy, un nuevo video para ustedes. Este video trata de pequeñas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra amistad durante el colegio, que es donde más hemos convivido. Vamos a decir cosas que no nos gustaron mientras que estábamos en el colegio. Sí. Y de ahí va a sobresalir o a conllevar a anécdotas que tuvimos por esas cosas que no nos gustaban. Del colegio. Ah, uy. El que sabe, sabe. Conejo y yo, ¿cómo nos conocimos, verdad? Entonces, nada, pues, que ha sido una historia muy, muy, muy linda, muy hermosa. Hermosa, tío. Porque, vale, yo me acuerdo cuando yo estaba caminando por el jardín, así, no. Y yo, y nada, que me he encontrado un niño, y este niño era este pendejo. Y me dijo, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Por qué? Yo tenía miedo. Bueno, chato, ¿qué no le gustaba el colegio? Bueno, la verdad, a mí me gustaba ir mucho al colegio. A mí me gustaba ir al colegio. Primero era porque estudiábamos en la tarde, entonces no teníamos que madrugar. Ese era el primer punto, no teníamos que estudiar. Ajá. Pero igual, nosotros en el colegio veíamos una materia que se llamaba dibujo técnico. Uy, la mejor materia, pero hermosa, hermosa materia. Dibujo técnico para mí fue una pesadilla, para mí una pesadilla, porque, pues, no sé, ustedes deben conocer, pues uno tenía que hacer planchas, así que con las escuadras, que ángulo de 90, que 45. Transportador. ¿Qué tipo de nombre es HB2. Igual, lo odiaba. Nunca me fue bien en esa materia. ¿Por qué? Pues yo era juicioso. Yo llevaba mi blog Dina 4. Mi blog Dina 4. Aquí va a aparecer que es un blog Dina 4. Mis escuadras de 90 y 45 grados. ¿Cómo aparece? Allá. Y mi lápiz. También va a aparecer. Yo llegaba a superjuicio, ya se llevaba yo mi valletilla para hacer pañetilla. Ah, sí, un trapito rojo. Yo me quedaba horrible, o sea, después de una hora, después teníamos 3 horas, después de la primera hora ya mi ojo parecía, estaba vuelta miércoles, ya tenía manchones, sí, ya tenía... Sí, llena de grasa. Yo creo que hasta escupitaba la gente, le metía a
la U, entonces me quedaba horrible. Entonces, ¿yo qué hacía para no perder la materia? Yo ponía cara de niño bueno y decía, profe, no, mira, lo que pasa es que, de verdad, yo traté de hacer la plancha, pero no pude, mira cómo me quedó, esto horrible. Y a mí me da pena, profe, entregarte eso, a mí me da mucha pena entregarte eso. Profe, mira, ¿qué tal si nosotros mejor, tú me das un plazo y yo te entrego la plancha a la semana siguiente, o sea, al día siguiente que teníamos clase? Daba no presentar ese día la plancha. Y yo le decía a Conejo, no vaya tampoco a llevar su plancha para que la robe, que no, que se le perdió, que se la robaron, yo no sé, algo. Pero no se la entrega la profesora y me la presta. Me presta la plancha porque Conejo en 10 minutos hacía lo que tocaba hacer en clase. Es que a mí me rendía esa materia, me gustaba. Entonces Conejo a mí me prestaba la plancha de él y yo venía a mi casa por la noche. Lo ponía en un vidrio, ponía el y la calcaba. Entonces copiaba los punticos, ta, 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 y luego con la regla. Y pues ahí yo sacaba la plancha perfecta. Y se la entregaba a la profesora y me sacaba así. Pero yo también se las hacía en clase. Sí, yo las hacía en clase las planchas. No, 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 no. Bueno, sí. Sí, esa fue la materia que a mí más me disgustó y nunca me gustó, nunca. Fue un alivio para mí cuando llegamos a décimo y ya veíamos era dibujo asistido, o sea, AutoCAD, ya veíamos era AutoCAD. Igual también la hacía tú. Igual otro compañero también la hacía. ¿Yo? Era Méndez, güey. Ah, no, porque Méndez y yo no teníamos la materia. Aquí apareció una foto de Méndez. Aquí. Saludos. RK. Hashtag RK. Conejo, ¿a usted qué no le gustaba en el colegio? Bueno, en el colegio hay muchas cosas que no me gustan del colegio. Bueno, muchas no, poquitas, pero entre ellas las mujeres. Bueno, entre ellas una cosa que no me gustaba era la clase de química. Yo no sé, yo soy malo. ¡Malo! Para la química no me entraba, ¿cierto? Éramos. No nos entraba la química, papá, éramos muy malos. Sí. Entonces a mí no me gustaba clases, a mí me daba miedo entrar a clases. Y cuando pero yo siempre le ganaba a usted. Pero como nos sacamos en el parcial, 1-8, entonces sacaba 1-9. Entonces a mi mamá me entraba allá y más que Nancy, ojalá Nancy esté viendo eso. Qué terror su clase, Nancy. Pero no, si era profesora. Nancy es una profesora que en clase detestábamos demasiado. Porque era muy, muy brava, era muy brava. O sea, por cualquier cosa explotaba. Y nos... Desde así, ¿no? Y nos pegaba el regaño en el ciclo, o sea, uy, sí. Hasta una vez nos dejó sin descanso. Sí. No me gustaba, o sea, los parceles daban mucho miedo, parce. Yo sentía, uy, pero vacío, uy, horrible, 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 horrible. ¿Qué hacías? Juan y yo nos sentamos en el mismo sol, o sea, de lado a lado. Estábamos así, perpendicularmente. Sí. Yo aquí y tú allá. Ajá. ¡Gay! Entonces nosotros nos damos motivación, las fuerzas, las ganas para sacar ese parcial. Es el día que nos vamos a sacar la máxima de nota en ese parcial. La profesora nos va a felicitar, no nos va a hacer firmar el parcial de nuestros papás. Dios nos va a bendecir. Yo ella trabaja así, sí, la bendición. Dios ayuda. Y yo, hola profe, yo siempre llegaba con mi cara, o sea, soy su papá de bien. Hola profe. Siéntese, huevo. Entonces teníamos un artefacto como Juan y yo nos hacíamos la copia. Pero era una copia, vengo principiante, sí. Principiante. Sí, o sea, no era tampoco que la copia. Sí, no era por celular, porque estaban prohibidos los celulares. Pero era algo muy estratégico. O sea, deberían darnos crédito por la genialidad que tuvimos al utilizarla. Y todavía lo tenemos. Por favor, tambores. Es un forro para borrador. Es uy, decir, sí. ¡Uy, qué nivel! Lo que es la plata.
plata. Colocábamos las fórmulas que necesitábamos para poder hacer el parcial, porque todo era con fórmulas para sacar los resultados. Entonces, nosotros somos genios y colocábamos las formulitas súper chiquiticas en el borrador. Dios, pero es que eso era terrible hacer una copia con A mí me daba miedo tan solo. A mí me daba miedo. Yo miraba así, tinta, tenía una mirada en la serie y yo, uy, qué dolorcito. La profesora tenía mil ojos, no se le escapaba ni una. No le tocaba y eso. Exacto. Entonces, lo que nosotros decíamos, bueno, dejábamos, porque ya nos dejaba sacar. Bueno, pueden sacar lápiz, esfero, borrador, corrector, lo que necesiten. Y solo la hoja al parcial. Y solo la hoja al parcial. Y nada más. Y maletas en la mierda. Sí, maletas nos tocaba, no en nuestro puesto, sino tocaba dejarla al lado del escritorio de ella, porque ella desconfiaba de nosotros. De todo. El conejo me decía a mí, o yo le decía al conejo, como, parce, preste boleto. Solo así con miraditas que. ¡Ándale, conejo! ¡Présteme el borrador, por favor! Y así, súper normal. Con esa técnica no perdimos química, o sea, no perdimos química, parce. Pero nunca pasamos un parcial. Nunca. No, parce. Ah, sí. Entonces pasamos uno como un parcial. Como con 3-1 lo pasamos. Un parcial en 2 años, güey. Bueno, Malvitz, qué raro de otra pequeña anécdota. Así que cuéntanos, perro, qué cosas no le gustaban más del colegio, otra cosa que te gustaba. La verdad. No me gustaba educación física, era porque el profesor me daba muy duro. No, lo que pasa es que teníamos un profesor que se llamaba Silverio Chaparro. Solo con Silverio. O sea, ya era un viejito, anciano, ya estaba decrépito, o sea, ya estaba capando tumba. Entonces, nosotros en educación física, él nos ponía un tema, por ejemplo, decía, historia del fútbol. Ah, sí. Entonces nos decía, listo, este trabajo de historia del fútbol al menos debe tener 25 hojas. Y cada periodo él iba aumentando la cantidad de hojas que debía tener ese trabajo. Pero, además de ese cuaderno con las historias, él nos ponía a correr en las canchas de fútbol. En nuestro colegio habían 3 canchas de fútbol. ¿Eran profesionales o semi-profesionales? Bueno, la cosa es que eran inmensas las hijuemadres. Y listo, entonces, más la nota del cuaderno, ustedes tienen que hacerme para el primer periodo, por ejemplo, 15 vueltas. Era la famosa prueba de resistencia. Prueba de resistencia. Y todos, uy, no, cucho. No, no empezábamos el primer corte como 8. No, 10. Bueno, 10. Eran 10 vueltas a la cancha. Pero, concha, o sea, esas canchas eran gigantes. Pues así, uno sin. Estábamos en sexto, séptimo. Sexto. Nos tocaba sin camiseta, pantaloneta. Y la cosa es que a mí se me dificultaba muchísimo. Era porque yo era muy gordito en el colegio. Y pues yo quedaba fundido de esas pruebas. Ah, no era extraño que yo llegara entre los últimos. Y le decía, ¡Andara! ¡Vueltica! Entre los últimos 3. Y entonces, para que él contara cada vuelta, él sí, súper cómodo, se sentaba en un tronquito y con la lista caía. Cada vez que uno pasaba, completaba una vuelta, entonces uno decía, ¡Aldana! Ah, no, el código. 21, ah, será 1. Pero 1. Entonces, ¡Gualtica! De siempre, ¡Gualtica! ¡Gualtica, huevones! Luego se corrió el rumor de que uno de nuestros compañeros decía, ¿no? Le pasaba cash money al profesor para que una vuelta se le convirtiera en 5 al hijo. Por acá va a aparecer la foto de él. Yo de todas maneras quiero mucho a este personaje, el que aparece acá, yo lo quiero mucho. Y es mi amigo, pero pues corría el rumor de que una vuelta le valía por 5 y terminaba entre los 10 primeros el man, parce. Y me decía ese corriendo. El man terminaba entre los 10 primeros. Gracias. Dice, es que, profe, 23. 23. Aldana, vueltica. Y me ponía a voltear frente a todos mis compañeros. Y no faltaba el pichurria que me la montaba. A ver, gordito, corra. ¿Cuándo qué? Yo me sentí, marica. ¿Quién dijo eso? Nunca. Mojo yo una vez. ¿Sí? Uy, mojo yo un saludo de piro. Bonus track. Este es algo gracioso que vamos a contar. Y creo que eso pasa en todos los colegios, ya sea público o privado. No, bueno, público. Bueno, seamos sinceros, público.
Los baños. Los baños, parece, eran un cagadero. Horribles. O sea, eran horribles, horribles. Daban miedo, ahí asustaban. Ahí la gente terminaba chillando. O sea, hacían popo en los orinales. Sí. Oh, no. Sí, no sé. No. Terminó una vez una billetera de un compañero también en un orinal. ¿Qué? En un de Cristian, parce. ¿Se acuerdan que una vez fue que le hicieron? Que una vez estábamos orinando. Yo también a mí le hicieron una vez, pero orinando y lo pagaron como así. Imagínense, uno estaba orinando, pues. Y alguien lo cogía de. Alguien lo tomaba uno de atrás y le empezaba a echar. La verdad es que era chino, empezaba a zarandear el río y uno. ¡Qué hombre! No faltaba que le caía. ¡Uy, no! Bueno, ya, el caso. Yo. Eso fue. Como en noveno. En noveno. Me dio ganas de ir al baño. No del uno, sino del dos. O creo que de los dos. De ambos. Al tiempo. Y yo no, ni miércoles, yo no iba a ir a ese baño todo cochino, parce, o sea, no iba que mi nadie tocara esa taza, no. Iba a cagar y salía a cagar. Yo no iba a dejar que mi nadie tocara esa taza, entonces. Concha, pues, me tuve que aguantar toda la tarde, parce. Uy, no. Toda esa. Es que a mí me dio ganas, es apenas entrar al colegio. Apenas entré al colegio. Y ya yo, ay no, que pues, de las dos primeras horas. Nosotros teníamos, bueno, las cuatro primeras horas antes de llegar al descanso. Y dos horas después. Y yo el descanso era, no, ya no puedo. Sube muy tentado de ir al baño, pero no, yo no quería tocar eso, padre. Yo no aguantaba ya. Todo gimnasio, o sea, yo sentía que no iba a lograrlo. Y ya en las dos últimas horas, yo me acuerdo que estábamos en biología con Olga Paz, con la profesora Olga Paz. Saludos, Olguita. Y yo era así, era muy en el puesto para hacer, yo era así, yo parecía. Y yo apretaba con así, yo. O sea, yo ya no sudaba agua, sino hielo. Yo sudaba hielo, así yo. Yo ya no. Y yo mirando el reloj para que pasara rápido y nada, y no. Sonó el timbre y yo me fui para eso. Me monté a la ruta. Y la ruta bien demorada. La ruta demorada. Yo, Mauri, en serio, vámonos ya. El que se quedó, pero vámonos, por favor. Vamos, antes de que se empiece a oler a feo. Y bueno, pues llegué a la casa y afortunadamente no pasó nada grave con mi ropa interior y con mi uniforme. Bueno, Palmits, este fue el video de hoy, de esta semana. Espero que, o esperamos que les haya gustado muchísimo a ustedes. Y la verdad, a nosotros nos gustó muchísimo también hacerlo, porque recordar es vivir y recordamos cosas del colegio. Y nosotros, pues, todavía tenemos cierto apego al colegio porque pues, fue nuestra segunda casa, la pasamos muy chévere. Yo todavía tengo mi uniforme y la sudadera. Pero también tengo mi chaqueta de pronto, es algo que nos gustó mucho recordar cosas del colegio y pues compartirla con ustedes. Solo le queremos decir que espero que les haya gustado muchísimo. Denle like si pueden, muchachos. Y les damos muchísimas gracias. Estamos creciendo en YouTube. Por fin. Estamos creciendo. Nada, seguiremos continuando, mejorando. Si tienen alguna cosa de pronto que quieren que hagamos, aunque no lo van a decir, sería muy bonito que lo hicieran, pues que lo dejaran ahí en los comentarios. Y nada, les vamos a decir ahora, pues adiós. Entonces, muchísimas gracias, Palmits, y nos vemos en una próxima que lo más seguro es la otra semana, porque siempre subimos video cada semana. Obvio sí. Nada, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo en la caja de descripción. Y suscríbanse, y por favor. Mucho me gusta, mucho. Suscríbanse, cada día estamos creciendo más, nos estamos sintiendo muy, muy orgullosos de eso y muy contentos también. Bueno.
Entonces, nada, eso es todo por hoy. Conejo, I love you. I love you, mi perro. Love you forever. Nada. I love you también a ustedes. Si quieren, ¿no? Chao, chao. Bye, muchachos.